Este vídeo es un extracto de mis directos en Twitch, pues que hago directos en Twitch casi todos los días. Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, chicos, vamos a ver por qué resulta que HBO va a estrenar una nueva serie basada en el mundo y en los personajes de Scooby-Doo, ¿vale? Pero no es Scooby-Doo, sino que es una serie basada sobre todo en el personaje de Velma, ¿vale? Hasta aquí todo bien, si no fuera porque han cambiado un montón de cosas, o sea, han cambiado prácticamente todos los personajes, ¿vale? Ahora Velma es india y lesbiana, Daphne es asiática, bueno, Fred continúa siendo blanco, cis y hetero, y eso le hace evidentemente que sea el demonio, ¿vale? Y Scooby-Doo no aparece. Ah, y Shaggy, por cierto, ahora es una persona afroamericana. En fin, vamos a ver todo esto, porque estoy flipando un poco. O sea, en lo que es la premisa de la serie, el argumento, porque parece ser que es como la serie de animación, pero más adulta, ¿vale? Es una serie que está destinada a un público adulto. Al igual que he de decir que las películas de live action de Scooby-Doo eran para un público adolescente adulto, ¿vale? O sea, luego las de niño las puedes ver, pero cuando las ves de mayor dices, hostia, aquí hay algunas bromas que claramente no estaban destinadas para un público infantil, ¿vale? Pues esta serie, lo que es la premisa, no me parecía mal. O sea, es una serie, pues eso, como os digo, destinada a un público más adulto, un poco más, pues a lo mejor de misterios, un poco más... más gore, algunas cosas, parece ser, y cosas así, pero yo creo que igual la han liado un poquito, ¿vale? Vamos a ver las noticias, y es que tenemos esta aquí que dice: Velma, la nueva serie violenta de Scooby-Doo en la que la protagonista será lesbiana. La producción llegará en el año que viene y se emitirá en HBO Max. Dice, parece ser que Scooby-Doo está de vuelta, pero de una manera un tanto distinta. HBO Max ha confirmado que está trabajando en un nuevo proyecto, Velma, un spin-off de la archiconocida serie de detectives en el que Velma ejercerá como la protagonista y actuará no solo como la cerebrito de la banda, sino también con la función de romper con varios tabúes de la sociedad. Será sudasiática, porque es india, y lesbiana. Esto es una señal positiva para romper con los patrones sociales habituales. Y de paso motivar a otras películas o series a no tener miedo de incluir este tipo de perfiles en sus producciones. A ver, aquí nadie tiene miedo a que se incluyan este tipo de perfiles en producciones. Nadie tiene miedo a que introduzcan algún personaje que sea LGTB o algún personaje que sea racializado. Mi pregunta es, en lugar de coger una serie como es Scooby-Doo, que ya tiene unos personajes con unas características, en lugar de coger esa serie y cambiar los personajes y hacerlos de racializados, del movimiento LGTB, de todas estas cosas, ¿por qué no creas una nueva serie de chavales detectives? O sea, no hay ningún problema en que metas ese tipo de personajes, pero ¿por qué tenéis que coger y cambiar personajes que ya existen para ponerle este tipo de características a unos personajes que en un principio no las tenían, ¿vale? O sea, jope, no vería para nada mal que hicieran una serie completamente nueva, que no tuviera que ser de Scooby-Doo y que fuera pues con personajes así. No, nadie está en contra de eso. De lo que estamos en contra es de que cojáis personajes y los cambiéis a vuestra conveniencia. A ver por dónde iba. Y de esta manera se evitarán casos como el que cuenta James Gunn, director de las películas de acción real de Scooby-Doo, de principios de los años 2000, quien reconoce que en sus guiones Velma era explícitamente homosexual. Pero que desde Warner Bros. Quisieron solaparla. A ver, no sé hasta qué punto esto es así, lo de que en las películas de live action Velma era homosexual. Porque, bueno, si os habéis visto las películas de live action, yo diría que claramente no se ve que Velma sea homosexual. Personalmente. O sea, es más, es que parecía que tenía como que estaba enamorada de Fred en secreto, ¿vale? O sea, por lo que se veía de las películas, daba como entender de que estaba enamorada de Fred en secreto y Fred no le daba bola porque Fred estaba enamorado de Daphne. O sea, eso es más o menos lo que daba a entender las pelis de live action, o por lo menos yo las entendía así. Dice,
Velma se convertirá en una de las apuestas de HBO y por ello os contamos todos los detalles que se conocen hasta la fecha. Primero vamos con los tiempos de lanzamiento. De momento no hay fecha exacta para el estreno de la producción. Lo que sí se sabe es que la serie de animación para adultos contará con 10 capítulos y llegará el año que viene a la plataforma de streaming. Por otro lado, también se conoce que será la actriz Mindy Kaling quien pondrá voz a la protagonista Velma, lo que ha provocado varias críticas por el color de la piel del intérprete. No, ha provocado varias críticas no por el color de la piel de la chica que le da voz a Velma, sino porque han cambiado a Velma. O sea, Velma es la imagen que todos tenemos de ella, es esta imagen, ¿vale? Ahora la han hecho india. O sea, ahora le han cambiado el color de piel. No la critican por la chica que le pone voz, critican porque han cambiado el personaje, ¿vale? Dice, tanto es así que Kaling no ha podido aguantar y se ha pronunciado al respecto. Dice, no puedo entender cómo hay gente que es incapaz de imaginar que haya una chica india que sea inteligente, nerd, con una vista terrible y banar y fan de resolver misterios. No, no, a ver, esto es algo que todo el mundo podemos imaginar. O sea, evidentemente que puede haber una chica que sea india, que sea lesbiana y que le guste, y que sea nerd y que tenga gafas y que le guste resolver misterios. El problema es, la Velma original ni era india, ni tampoco sé si era lesbiana. Desde luego, la Vilma original es esta, no la otra Vilma. O sea, ¿puede haber un personaje que tenga esas características y que no sea Velma? Sí, puede ser. Pero, desde luego, Velma no es esa, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, ¿vale?, que esta página web dice que ha tenido acceso a las descripciones de los personajes. Porque, como os digo, han cambiado a todos. No han cambiado solo a Velma, ¿vale? Han cambiado a todos. Mirad, dice, bueno, en febrero HBO anunció que Mindy Kaling protagonizaría una serie animada que sería precuela de Scooby-Doo, Velma, un giro original y humorístico que desenmascara el pasado complejo y colorido de uno de los solucionadores de misterios más queridos de Estados Unidos. En junio, Warner Media Thomas Sensi, presidente de Warner Bros., Global Kids, Young Adults and Classics, pronunció un discurso sobre la apertura de la serie, detallando a Velma como una reivindicación de cómo sería Scooby-Doo si Velma fuera descendiente del este asiático y viviera en un mundo diferente. Astin continuó diciendo, no hay perro y no hay camioneta, pero tenemos a nuestros cuatro personajes claves de una lente diferente y creo que es genial. Entonces permitir que nuestros creadores jueguen con nuestra IP es muy poderoso. O sea, sí, habéis escuchado bien, ¿vale? Scooby-Doo, o sea, no está. El perro, Scooby-Doo, el perro, no está. Y esto lo ha dicho el propio de Warner Bros., ¿vale? No hay perro. Y tampoco está la típica camioneta esta que llevaban rollo con las pinturas hippies, todo guapa. Tampoco. Pero lo importante es, estáis haciendo un spin-off con los personajes de Scooby-Doo. Y, bueno, no solo me habéis cambiado a todos los personajes y habéis hecho lo que le ha salido a los cojones con ellos, sino que es que me habéis quitado al puto Scooby-Doo, tío. O sea, y esto es así tal cual, mirad. Lo tengo... ¿Por dónde lo tengo? Lo tengo por aquí. Aquí. Vale, estos son los otros personajes, ¿vale? Este es Shaggy, ahora. Esta es Daphne, que es asiática. Y este es Fred, que es el único que sigue siendo blanco cisjetero, pero ahora veremos su descripción porque es muy, muy flipante, ¿vale? Bueno, aquí alguien le pregunta, bueno, ¿y cómo luce, cómo pinta Scooby-Doo en todo esto? O sea, en plan de cómo es él, porque hemos visto que Shaggy lo han cambiado, claramente. Daphne la han cambiado porque la han hecho asiática. Y bueno, y hemos visto que a Velma la han hecho hindú y lesbiana. El único que sigue exactamente igual es Fred. Entonces, ¿cómo es Scooby-Doo? ¿Ahora qué es? ¿Un chihuahua en lugar de un gran danés? Pues no, aquí alguien le contesta y dice, desafortunadamente estamos contractualmente obligados a informar de que Scooby-Doo el perro no aparecerá en Velma cuando sea estrenada en 2023. O sea que sí, habéis hecho un spin-off de Scooby-Doo con todos los personajes de Scooby-Doo cambiados y, bueno, por lo menos no me habéis puesto un chihuahua en lugar de un gran danés, pero directamente han decidido eliminar a Scooby-Doo. Aquí tenéis a alguien que dice, mira, uno, no hay Scooby-Doo. Dos, han reemplazado a Shaggy con un tío random. Y tres, ellos han cogido a Daphne y le han hecho un yellow face. Cringe. O sea, básicamente han cogido a Daphne y la han puesto de amarillo. Que yo creo que es bastante más racista coger y poner a una persona que sea asiática, plan, pues le pintamos la cara amarillo, no sé. Bueno, vamos a continuar leyendo el de esto, ¿vale? La noticia. Y de cuando se supo la noticia de que Velma, las controversias se dispararon en redes sociales, ya que había un lado de muchas personas de mente cerrada que se quejaban de cambiarle de raza a Velma, que no es porque tengamos mente cerrada,
¿Qué es lo que os digo? Es que no me importa que haya personajes que sean de otras razas. No me importa. Pero el punto es, ¿por qué no hacéis personajes buenos, nuevos e interesantes de otras razas? ¿Por qué cogéis personajes que ya existen y les cambiáis la raza? Es que eso es la inclusión fácil. El coger, no, cambio a este y arreglado. Inclusión. Haz uno bueno, nuevo, que interese y ponle de la raza que tú quieras. Eso no me importa para nada. Sí, lo más seguro es que yo me acabé viendo la serie porque, como os digo, la premisa sí me gusta. O sea, la serie de Scooby-Doo pues me gustaba mucho de pequeña y algo ambientado en eso para adultos, que sea así, más violento, más tal. A mí, y lo más con lo que me gusta a mí, las novelas negras, los misterios y los crímenes y todo esto. Si es que a mí la premisa me gusta, pero es que me molesta que hayan hecho esto, tío. Dice, aunque personalmente en mi opinión cambiar la raza de un personaje de la pandilla Scooby-Doo no debería ser un problema. Es que no me habéis cambiado la de solo uno, es que me habéis cambiado la de tres. O sea, a Velma la habéis hecho india, a Daphne la habéis hecho asiática y a Shaggy lo habéis hecho afroamericano. O sea, es que no me habéis cambiado uno, es que me habéis cambiado tres, y me habéis quitado al perro. Es que es muy fuerte, tío. Dice, no debería ser un problema, ya que eso también sucedió en el pasado. Y simplemente que un personaje sea blanco no es importante para su personaje. Sin embargo, a ver, para la concepción mental que todos tenemos como ellos, sí. Porque yo he visto la serie de dibujos y me los imagino de una manera. Y ahora me los estoy exponiendo de otra. Dice, sin embargo, el otro lado de la controversia fue la idea para hacer una precuela de Scooby-Doo sin Scooby-Doo. Es que no tiene sentido esto, ¿eh? Dice, esto es comprensible. Me encanta la pandilla Scooby-Doo, pero sin Scooby-Doo es simplemente gang. Lo que personalmente me aburre un poco. De acuerdo, estoy dispuesto a darle una oportunidad a cualquier medio nuevo relacionado con Scooby-Doo. Todavía amo a estos personajes y siempre serán icónicos en la historia de la animación. Recientemente las fuentes... Vale, esto es lo que os digo, ¿vale? Parece ser que las fuentes de este artículo han tenido acceso a las descripciones que HBO tiene de la próxima serie, ¿vale? Y de las fuentes de GWW descubrieron nuevas descripciones de personajes para la próxima serie. Y aunque son interesantes y bastante originales, se diría, no soy muy fan de ellos personalmente. Después explicaré mis opiniones. Algo extraño es que no puedo obtener la descripción del personaje de Velma ni de un nuevo personaje llamado Krisha, por lo que no los detallaré. Vale, estas son las descripciones, parece ser, que HBO ha puesto sobre esos personajes. Tenemos a Norville, Shaggy, Rogers. Que hay mucha gente, y esto de decir que no es así, hay mucha gente que se piensa que este no es Shaggy. O sea, que es otro tío que han puesto, que lleva la misma camiseta, pero el nombre es distinto, porque aquí no pone Shaggy, pone Norville, ¿vale? No, es Shaggy, ¿vale? Es Shaggy porque aquí tenéis, ¿vale? La página de la enciclopedia misteriosa aquí de Scooby-Doo. Y es que Shaggy se llama Norville Shaggy Rogers. O sea, Shaggy es el apodo, ¿vale? Su nombre real es Norville Rogers. Y por si acaso, aquí tenéis también un... ¿Dónde lo tengo? Aquí tenéis también un artículo que dice, finalmente tenemos a Shaggy, quien es la verdadera sorpresa para la razón, por evidentes razones. Pero no podemos negar haber cambiado el diseño de este entrañable integrante de Misterio a la Orden. Para Velma ha sido una increíble idea. Dice, y si ya estás diciendo que ese no es el mejor amigo de Scooby-Doo porque tiene otro nombre, debes de saber que Norville Rogers es la verdadera identidad del personaje, pues Shaggy es solo un apodo. O sea que sí, han cogido, y no es que ya hayan cambiado a Shaggy y hayan puesto aquí un random, no, es que han cogido a Shaggy y le han cambiado de raza y le han puesto el nombre real en lugar del apodo Shaggy, ¿vale? Pero Shaggy. Dice, antes de que Shaggy fuera el adolescente con voz chillona y automedicado favorito de Estados Unidos, con un trastorno alimentario no diagnosticado. A ver, Shaggy no tenía un trastorno alimentario no diagnosticado. Shaggy lo que tenía eran los monchis. Vamos a ver, esto lo ves de adulto y te queda claro. Shaggy era un marihuano y comía todo lo que comía porque le daba la bajada de me fumo aquí unos porrillos y me voy a comer un montón. Por eso eran los monchis. Los monchis es cuando tú fumas y te pega el bajón y dices, necesito aquí comer a saco. No era un trastorno alimenticio, era marihuano. Dice, era Norville Rogers, el editor en jefe excitable, negro, guapo y de espectro moderado del periódico estudiantil de Portmont Hyde. O sea, ahora es editor en jefe excitable, negro, guapo y de aspecto moderado del periódico estudiantil Portmont Hyde, de Rattin Town. Desafortunadamente también ignorado por completo todas y cada una de las normas y señales sociales, lo cual es útil para rastrear una historia,
pero al menos bueno cuando se trata de ser lo más cercano de Velma tiene un amigo. Sin embargo, cuando Norville descubre un oscuro secreto en el pasado de su familia, Velma será la única persona que podrá ayudarlo a encontrar el sentido de su vida. Al menos hasta que, ya sabes, descubre la hierba y los bocadillos. Sí, sí, lo de la hierba está claro. O sea, que van a... Lo han hecho... es que esto me parece aún más racista, el haber cogido y decir, vale, vamos a poner al marihuano del grupo, porque claramente Sagi era marihuano, y aquí mismo lo dice, que descubrirá la hierba, o sea, marihuano es, ¿vale? Las cosas como son, y comía tanto porque estaba en le había dado los monchis, ¿vale? Es un, vamos a poner al marihuano del grupo, lo vamos a hacer negro. O sea, me parece bastante más racista que haberlo dejado como estaba, la verdad. Vale, luego tenemos a Daphne, que dice, olvida todo lo que sabes sobre Daphne Blake. Debería tomar de cero segundos, ya que no sabes nada, no tienes nada que saber. Era atractiva, pero también vestía de morado. Eso es todo. Joder, yo creo que Daphne era un personaje más interesante que simplemente ser guapa y vestir de morado. Dice, eso es todo. Hasta ahora nuestra Daphne es diversa y una niña abandonada criada por dos mujeres policías. O sea, Daphne es ahora, es una asiática que dos mujeres lesbianas policías cogieron en adopción. Sin embargo, a pesar de su amoroso hogar, Daphne todavía lucha con problemas de abandono y una necesidad insaciable de descubrir su misterioso pasado. En el lado positivo, ella ha sido capaz de usar ese impulso despiadado para abrirse camino hacia la cima de la camarilla popular de Portworth High School, The Rich Kids and Daphne, y de como solo una estudiante de primer año, aunque tendrá que ponerse en contacto con su lado más suave para finalmente comprender sus complicados sentimientos por Velma. ¿Complicados sentimientos por Velma? ¿La van a hacer también aquí como que está atraída sexualmente por Velma? Y si quizás aún más importante, porque tiene el pelo rojo. Bueno, por lo menos vamos a ver una cosa. Es la primera pelirroja en la historia de la animación que no la han cambiado de pelirroja a negra. Simplemente, como hemos visto, la han hecho asiática. O sea, la han pintado. Es que literalmente lo que han hecho para hacerla asiática es eso, es pintarle la cara de amarillo. O sea, le han hecho un yellow face, ¿vale? Pero por lo menos no le han quitado el pelirrojo. Vamos a ser sinceros, menos mal. Bueno, y aquí tenemos lo de Fred, ¿vale? Y a mí esto me ha dejado el culo roto y lo vais a flipar. Dice, al igual que el Fred original, nuestro Fred es un tipo blanco al que le encanta atribuirse el mérito del trabajo de todos los demás, porque claro, es blanco, cis, hetero y hace mansplaining. Dice, pero nuestro Fred también es un chico guapo en el gimnasio, plagado de problemas de papá y lo suficientemente grandes como para hacer que Eric Trump diga maldita sea. Y sin embargo, Fred sabe que no importa cuán idiota actúe, nunca estará a la altura de las expectativas de su padre, porque Fred tiene un profundo y oscuro secreto. Tiene 16 años y aún no ha pasado por la pubertad. Peor, su secreto es cada vez más difícil de ocultar. Vamos a ver. Y esto es lo que me ha dejado el culo roto. Dice, no solo de su padre, sino de su novia Daphne, quien se está aburriendo un poco con las cosas sobre la ropa. Afortunadamente, vale, atención, dice, afortunadamente, Fred está injustamente encarcelado por asesinatos que no cometió. O sea, ¿cuándo que te encarcelen por algo que no has cometido es algo que puedas considerar como afortunado? Afortunadamente has sido encarcelado por algo que no cometiste. Enhorabuena. En fin. Claro, y dice, para demostrar su inocencia y espérate un momento, dice, necesita la ayuda de la estudiante menos popular del Port Towns Heights, Velma, para demostrar su inocencia, y aunque es raro para Fred ver y muchos menos hablar con una chica como Velma, rápidamente se da cuenta con sus pensamientos y emociones tienen valor. Y bueno, aquí hay otros más personajes de la serie que serán rollos secundarios, ¿vale? Pero bueno, aquí es la conclusión de esta persona. Dice, hasta el momento estas son las descripciones de los personajes. No tengo idea de cuál es la trama. Sinceramente, no soy fanático de estas nuevas versiones de la icónica pandilla de Scooby-Doo. Yo tampoco me gustan para nada. Y es como si hubieran decidido seriamente convertirlos en los estereotipos que han lastimado a los personajes en el pasado. Odio cuando los programas y películas de Scooby-Doo convierten a Fred en un tipo ignorante, parecido a un atleta cuando en realidad es solo un tipo cursi al que le encantan las trampas. Que Daphne sea un tropo de chica popular también me sienta bien. Dice, solo quiero que los personajes de Scooby-Doo hagan cosas que no tengan miedo de hacer algo nuevo mientras avanzan lo viejo al mismo tiempo. Bueno, como os digo, ¿vale? Aquí tenéis que han cambiado aquí a todos los personajes, ¿vale? Bueno, menos a Fred. A Fred simplemente lo han hecho blanco, cis, hetero y tontito, ¿vale? Y luego tenía por aquí...
Bueno, aquí ya dicen en plan, ¿qué ha cambiado de Scooby-Doo? Velma es gay, Shaggy es negro e Internet lo celebra. Yo no sé quién está celebrando esto, pero bueno, vale. Y básicamente, bueno, la nueva Velma, que ya sabemos que ahora, como veis, ¿vale? Es hindú, o sea, le han cambiado el color de piel. Shaggy ya lo hemos visto que ahora es negro. Y, bueno, Daphne asiática. El único que sigue igual es Fred. Y el perro no aparece. En fin. Yo, la putada es que, como os digo, tío, es que es una serie que si estuviera bien hecha, que habrá que verlo, pero si estuviera bien hecha, es que sí me gustaría verla. Y lo más seguro es que me la vea. A lo mejor para criticarla aquí. Pero claro, es que es como, tío, la serie de Scooby-Doo hecha con un tono más adulto, más violento, más tal, me parece una muy buena premisa. Pero es que habéis cogido y habéis cambiado todo. O sea, me habéis cambiado de los cuatro personajes humanos que hay, porque el otro es el perro, de los cuatro personajes humanos que hay, me habéis cambiado la raza de Velma, de Shaggy y de Daphne. El único que me habéis dejado igual es Fred, para hacérmelo tonto. En plan de, como es blanco, cis y hetero, tiene que ser malo y afortunadamente ha sido encerrado por algo que no cometió. Bien, enhorabuena, ha sido encerrado por algo que no cometiste. Y luego encima, el quinto personaje, que es la puta clave de la serie original, que es Scooby-Doo, habéis cogido y me lo habéis quitado. A ver, personalmente, a mí esto... Es que es lo que os digo, si es que me daría igual que hagan una serie completamente nueva, que vaya de misterios, de gente resolviendo misterios y que sea un grupo así. Me daría igual que sea una persona que sea india, una persona que sea asiática o que sea lesbiana o que sea lo que sea, que estén descubriendo misterios. Pero el problema es, ¿por qué tenéis que coger algo que ya está de una forma establecido y cambiarlo? Es que es como, vamos a hacer la inclusión, pero la inclusión fácil. En lugar de hacer personajes nuevos, interesantes, con estas otras características, vamos a coger personajes que ya existen y vamos a ponerle razas, sexualidades y cosas así a gente que ya existe. Creo que es una inclusión bastante mejor el hacer personajes nuevos e interesantes que sean de razas diversas o de sexualidades diversas, que no tengo ningún problema con eso. Pero es que no entiendo el por qué coger cosas que ya están y ya funcionan de una manera y cambiarlas de otro sentido por inclusión. Si quieres hacer inclusión bien, crea personajes nuevos. No me hagas esta patata. Y es que, no sé, tío. Yo, me parece una lástima. No sé cómo acabará siendo la serie. Os digo, me la voy a ver, ¿vale? Me la voy a ver. No sé cómo ahora acabará siendo la serie, la verdad.